hacer el hijo de la paloma. ¿Qué tal? Has dormido muy cansado, ¿no? ¡Minera! ¿Cómo te sientes? Aquí en tu casa. Estás bien. Ya saben, muy bien, hermanas y hermanos, la prensa. Por el nuevo triunfo en la primera vuelta de las elecciones del 20 de octubre de este año, empezó el golpe de Estado. Faltando exactamente 3 semanas. Y en la última etapa, lamentablemente, al golpe político-cívico se sumó la Policía Nacional. Realmente quiero decirles nuevamente, para que no haya más hechos de sangre, más enfrentamiento, hemos decidido denunciar por eso, pues. Quiero decirles, estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. ¿Por qué digo esto? El 9 de noviembre, sábado, cuando llegaba a la zona del trópico de Cochabamba, un miembro del equipo de seguridad del ejército me informó y me hizo leer mensajes, me comentó llamadas y pidió que le entregara a cambio de $50,000. Un día antes de nuestra denuncia. Y algunas informaciones puede comentarles. Por eso digo, y estamos muy agradecidos, hermano canciller, muchas gracias por salvarnos la vida.